Muchas veces, cuando empezamos a pintar, podemos caer rápidamente en la frustración. Aparte, podemos caer rápidamente en el apuro de querer terminar, en que quede de cierta forma una expectativa la cual todavía no podemos alcanzar. Realizo este ejercicio de montañas consciente de que cada una de estas formas que estoy pintando son las partes más rocosas o más voluminosas de esta montaña. Partes que tienen luces propias, que tienen sombras propias. Todo esto es en base a la cuidadosa observación y también de mucha práctica. Este tipo de prácticas debe ser consciente, en donde observo los comportamientos de la pintura, la humedad, el pincel, mis movimientos, mi paciencia, cómo estoy observando, cómo estoy sintiendo y cómo estoy ejecutando. Sobre todo, recordar los errores que nos permitirá aprender.